Sí. Yo vivía en Belgrano, en Sucre y Obligado. Nací, crecí en Belgrano hasta los 15 años. O sea, era un barrio clase media, esa clase de media como aspiracional que quiere. No, no en mi caso, no en el caso de mis padres, que estaban bien, aceptaron la clase media y sabían que ahí creo que iban a vivir toda la vida, medio para abajo. Pero Belgrano es como un barrio que les encantaría ser Recoleta, pero no lo es, y que está en el medio. Y mi club, yo iba a un club que era el Club Urquiza, que era un club de tenis. Yo jugaba al tenis, al fútbol y al tenis, que quedaba en Villa Urquiza. ¿Ya desde chico? Sí, yo jugaba al tenis desde los 2 o 3 años, agarraba la raqueta como podía y jugaba, y jugaba al fútbol, que jugué en Ferro con mi hermano, con Nico. Hasta los 15 jugué en Ferro, que era lo que quería ser, jugador de fútbol. Y después el colegio era un colegio del Estado, el Granadero de San Martín, que es un colegio ahí que está en Palermo, al lado de los bosques de Palermo. Me tocó caer en la educación pública y con orgullo lo digo. Totalmente. Divino haber crecido compartiendo esa educación. Y fue una infancia linda. Yo la disfruté mucho, o sea, y también muy consciente de otras cosas que pasaban en Argentina y en el país, ¿no? En el mundo, digo. En ese sentido creo que mi padre era un gran canal para abrir la cabeza y el corazón todo el tiempo. Mi madre también, ¿eh? Pero mi padre socialmente era alguien que me mantenía siempre muy despierto en relación a lo que pasaba mientras una historia oficial era contada. Yo ya desde niño tenía conciencia de que había dos maneras de ver una misma situación. Qué lujo. O sea que era muy presente. Bueno, mi padre en el 78 estaba. Yo recuerdo que lloraba. O sea, no, no quiso ver la final. Él lloraba porque decía que estaban pasando otras cosas. Y mi madre nos llevó a Nico, a mi hermano y a mí, a la casa de un amigo a ver el partido. Porque mi padre no lo quería ver. Y era fanático del fútbol. O sea, Sí, no sí, era que un sí, tipo que sí, no le sí. interesaba el fútbol. Me ¿Él decía. intuía o sabía No, algo? mi padre sabía que pasaban cosas. Lo tenía súper claro. Muy claro. Y también en ese sentido me alegra, ¿no? Porque yo después terminé de entender qué era todo eso que mi padre tenía tan claro en el 78, en el 82 con Malvinas, que me decía, no, no, no es para festejar. O sea, no entiendo qué están haciendo en Plaza de Mayo con las banderitas cuando hay pibes en juego, la vida de Sí, pibes. sí, sí, Y es un intento por sostener una dictadura que se caía a pedazos. Entonces digo, esa noción, eso que mi viejo me transmitía a los 8, a los 6 o a los 10, hoy lo agradezco, porque sobre todo en estos últimos años creo que en la Argentina y en el mundo hay mucha gente todavía muy dormida en relación a los medios de comunicación y a la historia oficial que se cuenta, pero muchísima gente que despertó y que entiende que en general hay una especie de máscara, ¿no? De relato, de alegoría de la caverna de Platón que nos muestra figuras en una pared, pero hay otra realidad que está al lado. Sí. Y, o sea que tu papá figura En ese sentido, fundamental. después tu mamá. Porque generalmente uno primero es la madre, después viene el padre, No, pero en el caso de los varones, me refiero. sí. No, bueno, mi madre fue fundamental en muchísimas otras cosas, ¿no? En una conciencia espiritual de algunas otras cosas, emocional también, pero mi padre creo que tuvo más que ver con con lo intelectual y con lo mental, con este proceso de cómo yo, sobre todo en esta época, ¿no? Donde está tan utilizada la palabra decodificar, ¿no? Desde que tenemos televisión que decodifica, tenés que tener el decodificador para ver, y si no tenés decodificador ves todo mal. Me parece que mi padre de alguna manera me hizo conocer ese término de la decodificación muchísimo antes de que los decodificadores formaran parte de la vida cotidiana. Entonces, yo sobre todo en estas épocas donde para mí estamos viviendo una época donde hay mucho ilusionismo, donde hay mucha gente que es hipnotizada. Los medios de comunicación son hipnotizadores literales. O sea, hay una película ahora que se la pueden ver y viene de Hollywood, que es un gran hipnotizador social mundial, pero que es interesante, que se llama
Los Increíbles, la segunda parte, habla específicamente de eso, de la hipnosis en la pantalla de televisión. La pantalla de televisión tiene un poder, viste, que la gente cuando se queda en la televisión se queda. Y le hablas y no te escuchan. Sí, sí, los sí, niños están... se quedan como. Y los adultos también. Es hipnótico. Entonces lo que te dicen ahí, en una sociedad que además lo que ve lo copia y lo pega, viste que en la computadora pones copy and paste, copiar y pegar, copiar y pegar, y la gente copia y pega, escucha algo y lo repite, copia lo que escucha y lo repite, sin ningún tipo de proceso ni de análisis. Bueno, eso en un inmenso porcentaje se lo debo a mi padre. Cuando ya estás en la adolescencia, puede ser que te decidís a... Bueno, te interesaba el periodismo. Decidís, cuando terminás el secundario, estudiar, corregime a ver si está mal, sí, el periodismo deportivo. Tenés compañeros como Matías Martín, Mariano Clos. Tenías un lindo equipo de compañeros. El tema es que al poco tiempo dejás. ¿Y fue porque te aparece la actuación o es por algún otro motivo o porque te interesaba el periodismo en general? Porque vos fuiste a periodismo deportivo, ¿no? Sí, fuiste a... creo que me... Lo que vi es que en ese periodismo que me estaban enseñando, no voy a decir quiénes, igual me parece que estaba bien, la gente era muy interesante, los profesores. Yo lo que vi es que ese periodismo me iba a llevar a desarrollar algo que igual yo no era el periodismo que yo quería hacer conmigo mismo, ¿no? Pero yo tenía ganas de trabajar más internamente que para afuera. Y el periodismo ese que yo estaba escuchando, sobre todo con el fútbol, era, contame lo que ves y contámelo en una hoja, y estaba bien, pero yo tenía más ganas de meterme adentro que ver para afuera. Y dejé el periodismo, estudié el periodismo deportivo, porque era observar un partido de básquet, un partido de rugby, un partido de fútbol, para meterme a estudiar teatro, que era, estudiate, ¿no? Hacer periodismo sobre vos mismo. ¿Qué te pasa? ¿Dónde un actor, viste que un pianista tiene no sé cuántas teclas tiene el teclado de un piano, no sé, 80 y pico, no sé. Pianista, un buen pianista lo conoce a la perfección. Sabe que esta es el do, este es el re, este es el la, sabe todo. Un actor trabaja con emociones y tiene que conocerlas. No es lo mismo el dolor que el temor, no es lo mismo el temor que el pavor, no es lo mismo el pavor que el horror. O sea, si vos te dicen, un guión te dice, tenés que tocar la tecla del horror, tenés que saber dónde está el horror en vos, para después poder... Entonces digo, nuestro teclado, el instrumento de un actor, son sus emociones y su cuerpo. Y creo que dejé de estudiar periodismo deportivo porque era para afuera, para estudiar algo que tenía que ver con algo más para adentro, que era lo que realmente sentía, que era la bajada mía o la bajada de Dios o de una energía superior, o sea, me estaba diciendo. No fue porque te apareció tu primer papel a la hora de actuar, nada por el estilo, fue algo personal y bien concreto. Sí. Eso sumado a que el otro día justo lo subí, ¿no? Una cosa en Instagram, que era, yo era muy tímido y había perdido un par de oportunidades de decirle a chicas que me gustaban. Y dije, loco, ya tengo 19, si sigo para esa oportunidad voy a morir virgen, como no. Digo, quiero decirle a las chicas que me gustan. ¿Cómo hago? Y dije, bueno, la actuación por ahí me ayuda a cancherear más. Es muy aconsejado. Recontra. Sí, sí. Y me sirvió. Me fue como el culo también. Bueno, claro. Me gustás. Bueno, chao. Me fui, pero por lo menos lo pude decir. Y en gran parte tuvo que ver con eso. Con conocerme más y también vencer esa timidez de la que hoy no me siento para nada avergonzado. Al contrario, hoy la revalorizo muchísimo.